Hello, dear students and parents. Welcome to my new virtual classroom for third grade. Before to start the English class, you're going to need some materials. First, your student book, Cool Kids 3. Second, your pink notebook and your pencil cases. We're going to start with the class. The topic for today is Where's the hospital? Vamos a empezar con la clase. El tema para hoy es Where's the hospital? El propósito de la clase es aprender algunas preposiciones del lugar escuchando un audio y completando algunas palabras, ¿ok? Tenemos para ello prepositions of place, preposiciones de lugares. Tenemos next to, que significa cerca de. Opposite, que significa opuesto. Between, que significa entre o en medio de. Tenemos también behind, que significa detrás. Para ello tenemos algunos ejemplos. Para next to tenemos la siguiente imagen. ¿Qué oración podemos decir de esta imagen? Tenemos, the dog is next to the bones. El perro está cerca de los huesos. Very good. Tenemos el siguiente ejemplo. Para opposite, tenemos una pareja que está frente a frente, ¿ok? La oración sería, Jane is sitting opposite her boyfriend. Jane está sentada al lado opuesto de su enamorado. Ok, good. Tenemos el siguiente, between. ¿Qué estarán haciendo los perros? ¿Qué significará esta imagen? Tenemos la oración, the bone is between the two dogs. El hueso está en medio o está entre los dos perros, ¿ok? Y por último tenemos behind. ¿Qué pasará con esta imagen? The dog is behind the postman. El perro está detrás del cartero, ¿ok? Very good. Antes de pasar a los siguientes ejercicios del libro, van a repetir después de mí en casita, ¿ok? Desde casita. Pay attention and repeat after me, please. Next to, opposite, between, behind, the dog is next to the bones. Jane is sitting opposite her boyfriend. The bone is between the two dogs. The dog is behind the postman. Okay, very good, students. Okay, students, we're going to start with the book. Page number 44, activity number 1. Look and circle the correct option. Vamos a empezar con el libro del estudiante y nos vamos a ubicar en la página número 44, actividad número 1. Vamos a observar y vamos a circular la opción correcta de acuerdo a las preposiciones que estamos aprendiendo. Para ello la pregunta es, Where is the stationery store? ¿Dónde quedará ese lugar? Entonces tenemos number one, it's next to, opposite the park. Number two, it's between, behind the supermarket. Number three, it's next to, behind the hospital. Number four, it's opposite, between the electronics store and the fire station. ¿Ok? Para ello, en primer lugar ustedes, antes de escuchar el audio, van a circular la respuesta correcta.
Luego de eso van a continuar con el audio, ¿ok? Entonces, pay attention and listen, please. Track 24. 1. Where is the stationery store? It's opposite the park. 2. Where is the stationery store? It's behind the supermarket. 3. Where is the stationery store? It's next to the hospital. 4. Where is the stationery store? It's between the electronics store and the fire station. Okay. Very good, students. Let's continue with activity number 2. Complete the directions. Vamos a completar las direcciones. Recuerden que la clase pasada aprendimos los señales go straight, que significaba ir de frente, turn left, doblar a la izquierda, and turn right, que significaba doblar a la derecha, ¿ok? Entonces completamos las direcciones en esta parte de la actividad. Tenemos go straight on Science Road. Seguimos. Then, ¿qué palabra será? Turn left. Ok, turn left onto English Street. Luego tenemos go. Ok. Go straight on English Street and then turn right on Mart Street. Luego tenemos go straight on Mart Street and the ice cream parlor is on the left. It's next to the hospital, ¿ok? Tenemos, vamos de frente sobre la avenida Science, luego doblamos hacia la izquierda sobre la calle English, luego vamos de frente sobre la calle English y luego doblamos a la derecha sobre la calle Math. Vamos de frente sobre la calle Muff y la heladería está a la izquierda. Está cerca del hospital, ¿ok? Very good, students. Okay, let's continue with page number 45, activity number 3. Listen and number the sentence. Ok, vamos a continuar con la página número 45, actividad número 3. Escuchamos el audio y vamos a numerar las oraciones, ok? Pay attention, please, and number. Track 25. Excuse me, could you help me? Yes, of course. Where's the fire station? It's on Ostrich Avenue. Ostrich Avenue? Yes. Go straight on Camel Avenue and turn right onto Ostrich Avenue. It's next to the supermarket. Thank you. Ok, luego que terminemos de numerar, dice la indicación mark the road on the map. Vamos a marcar la ruta en el mapa, ok, el de acuerdo a la indicación del número 6. Go straight on Camel Avenue and turn right on the Ostrich Avenue.
It's next to the supermarket. Entonces para ello tenemos, okay, la siguiente indicación. Very good, students. That's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridas alumnas y queridos alumnos. Espero que les haya gustado. Recomiendo a los padres de familia que siempre acompañen a sus niñas y niños monitoreando sus clases para que realicen sus actividades de forma correcta, siguiendo las indicaciones. Recuerden que hoy aprendimos algunas preposiciones de lugar escuchando un audio y completando algunas palabras. También estoy dejando algunas actividades en la página del sitio web del colegio. Goodbye.